minuto de comenzar. Rogamos mantener el protocolo, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Tía Toti. Sí. Ya va.
y a tutti. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta es una de las reflexiones más conocidas del Principito. De inmediato al escucharla o leerla, la reconocemos. Nos recuerda que somos mucho más que este mundo de apariencias, porque las cosas importantes no son las que se pueden ver, sino aquellas que sienten y regalan con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, como el amor, la bondad, la generosidad, la amistad, la valentía, tu deseo de salir adelante y vivir tu felicidad. Los detalles están en las pequeñas cosas que a menudo pasan inadvertidas. Lo material es efímero. El amor y la bondad, sin embargo, son dos sentimientos, en principios invisibles, pero unidos tienen el poder de cambiar el mundo. Un aviador, el desierto, una flor, un árbol, un zorro, un pequeño príncipe. Las más claras etapas de la niñez están en el Principito, que resume las apariencias de cada uno o de cada una de nosotros o de nosotras al culminar una hermosa etapa. Crecer sin abandonar la pureza del alma. Todas y todos los seres humanos estamos en el mundo para ser felices y cumplir un propósito que reconocemos a lo largo de nuestras vidas. Nuestra existencia tiene un sentido. Cada una, cada uno, tiene un camino que seguir, un sueño que conquistar y que vivir. Hoy queremos, como institución educativa, manifestar nuestro orgullo. Después de 12 años de formación académica, nuestros estudiantes de cuarto año medio B de la especialidad de gastronomía, promoción 2020 del Colegio Ena Melemas Monti, reciben su licencia. Queridas y queridos estudiantes, hoy llegan al final de este camino convertidos en jóvenes de valores y con la sólida formación académica que nuestro colegio les entregó con cariño y esmero. Bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia de vuestra licenciatura 2020. Saludamos con especial atención a la señora María Elena Torres Marchán, directora general de nuestro colegio Ena Melemas Monti. Señores, equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados. Nuestro himno nacional es un canto a la patria.
Es una composición poética, musical, que tiene por objeto homenajear los ideales de nuestro pueblo. Consciente del compromiso que tenemos como chilenos con nuestra patria, respetando las medidas sanitarias, les invitamos a escuchar nuestro himno nacional. Por favor, a ponerse de pie. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Encontramos muchas situaciones en las que el Principito descubre que todo lo malo pasa, que todas y todos nos enfrentamos a momentos duros en nuestra vida, pero que hay que saber sobreponerse. Sufrir es necesario, pero no hacer lo demás. Hemos vivido el presente año 2020 difíciles momentos sociales, sanitarios y económicos, pero hemos superado innumerables obstáculos con esfuerzo y con tesón. La alianza que hemos forjado entre la familia y nuestro colegio nos demuestran que incluso de las peores experiencias se pueden obtener muchas enseñanzas. Y así hemos logrado avanzar unidos hasta el hoy. Y a ustedes les corresponderá forjar su mañana. A continuación, nuestra directora, señora María Elena Torres Marchán, entregará un mensaje para los alumnas y alumnos que hoy cumplen una importante etapa en sus vidas. Señoras y señores, equipo directivo, Colegio Enabel Eman Monti, docentes y asistentes de la educación, Colegio Enabel Eman Monti, padres, madres y apoderados, estudiantes de cuarto medio de la especialidad de gastronomía, mención cocina. Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta ceremonia de licenciatura de cuarto año medio, muy significativa para todos quienes formamos parte de la comunidad educativa del Colegio Enabel Eman Monti, donde acompañamos a un grupo de jóvenes y sus familias que culminan con éxito una etapa trascendental, como es el egreso de la enseñanza media.
Sin lugar a dudas, el contexto en que desarrollamos esta ceremonia es el más complejo que todos los que nos encontramos presentes hemos vivido y seguramente jamás imaginado, donde la incertidumbre parece ser la principal emoción que nos ha acompañado en el transcurso de este año. En este sentido, quiero en primer término agradecer profunda y sinceramente la comprensión y el apoyo de los padres y apoderados de los estudiantes, al entender y confiar en que el colegio tomaría la mejor decisión para realizar esta licenciatura. En segundo término, a los docentes y asistentes de la educación. Sin su entrega y disposición no habría sido posible, siguiendo todos los protocolos sanitarios, testimoniando una vez más su compromiso y entrega. A la Corporación Educacional Infante de O'Higgins, quienes, atentos a las circunstancias, facilitaron todos los medios y la autorización para su realización. A ustedes, estimados estudiantes, quienes estuvieron a la altura de las circunstancias y mantuvieron en todo momento un buen comportamiento, demostrando compromiso y cariño hacia el colegio. Las clases se suspendieron el mes de marzo y pensamos que sería por un par de meses, pero la realidad quiso otra cosa y estas salas y patios vacíos nos se llenaron más de sus risas, del movimiento y la vitalidad que solo ustedes pueden darles, y nos quedamos en el más profundo y triste silencio, esperando vuestro retorno, el cual no se concretó. Pero por fin están aquí, despidiéndose de su colegio, lo que nos llena de orgullo y de emoción. La suspensión de clases presenciales fue para nuestra comunidad un gran desafío que asumimos con responsabilidad y sobre todo un gran compromiso hacia los estudiantes y sus familias. Dar respuestas efectivas y estar a la altura de las demandas, nuestros docentes y asistentes de la educación se capacitaron en el uso de Classroom, servicio web educativo desarrollado por Google para implementar clases remotas. Tarea nada de fácil, donde algunos más que otros nos sentimos más de una vez sobrepasados con tanta información y herramientas digitales nuevas. Pero logramos salir adelante, formar comunidad de aprendizaje, reforzar el trabajo colaborativo dirigido por nuestros coordinadores pedagógicos. Y fue así como a partir del mes de julio se implementan clases remotas en todas las asignaturas del plan de estudio para estudiantes de primero a cuarto medio, lo que permitió seguir entregando nuestra oferta educativa y mantener vigente, lo que para nosotros era tremendamente importante, el vínculo afectivo de los estudiantes con el colegio. Atendiendo a la diversidad de necesidades educativas, por una parte, se refuerza la participación en clases con la entrega de 100 tablets con conexión a internet, permitiendo de este modo que un 72% de los estudiantes participaran activamente de las clases online. Por otra parte, para aquellos estudiantes que por diversas circunstancias no tuvieron acceso a esta modalidad, se elaboraron guías de aprendizaje para ser trabajadas desde el hogar. Todo lo anterior ha permitido obtener una tasa de aprobación de un 97,7% de los estudiantes de cuarto medio. Complementando el trabajo académico, nuestros estudiantes de cuarto medio participaron en diversas actividades, charlas online motivacionales de fuerte educativa entregadas por el Instituto AIEP, INACAP y Santo Tomás, preuniversitario online gratuito ofrecido por el Ministerio de Educación, participación en feria de orientación y alternativas académicas, curso de capacitación organizada por Red Futuro O'Higgins, visita virtual a instancias de AgroSuper, charlas online de redes de agua, regularización y modificación de servicios entregados por la empresa Esbio, participación con video demostrativo de la especialidad de gastronomía en la conmemoración de la Semana de la Educación Técnica Profesional, organizada por Red O'Higgins, futuro técnico del Ministerio de Educación. Queridos jóvenes, el proceso de formación no termina hoy. Al contrario, todo parece indicar que este recién empieza.
Es por ello que los convocamos a iniciar su proceso de práctica y titulación, tendiente a la obtención del título de nivel medio, que en contexto de pandemia tendrá solo una duración de 190 horas, para lo cual contamos con prestigiosas empresas de la comuna de Rancagua comprometidos con la formación de nuestros estudiantes y que los están esperando. Cada uno de ustedes emprenderán caminos diferentes, estudios superiores, prácticas profesionales o ingreso al mundo laboral. Y quizás pierdan el contacto entre ustedes, pero siempre tendrán un nexo en común, el haber vivido los mejores años de niñez y juventud en este, su colegio en Abel Mansmonti, que hoy con orgullo y emoción los ve partir. Llegó el momento de despedirnos y ver cómo cada uno de ustedes comenzará un nuevo peregrinar, con nuevos rumbos que sin duda serán caminos que los guiarán al éxito. Para recorrer esos caminos deben tener sueños y saber transformarlos en metas reales, tener una actitud positiva frente a la vida, dedicación, ambiciones, confiar en que Dios siempre los iluminará y por sobre todo confiar en ustedes mismos, porque sabemos que son capaces de hacer mucho más de lo que creen. Por último, los invito a reflexionar en torno a las palabras del Principito, fuente inspiradora de esta ceremonia. Duele, duele un montón, pero va a pasar, y cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar, y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores, puedan comenzar. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Todos los mayores han sido primeros niños, pero pocos lo recuerdan. Esta frase ilustra cómo el hombre se olvida de manera paulatina de lo que significaba ser niño, un tramo de la vida en que la bondad y la ilusión están más presentes. Hacerse mayor no implica perder la inocencia y el alma de niños y niñas. Cumplir años no es un impedimento para seguir teniendo sueños y ambiciones. Por muy imposible que parezcan, tampoco hay que perder esa visión de niño, donde todo es increíble y el mundo es un grato patio de aprovechar y que disfrutar. Ser niño es bueno, tengas la edad que tengas. Con alegría, dejan atrás una etapa importante para integrarse a la sociedad como personas de bien, capaces de construir un mundo más justo en que la paz, la armonía, la felicidad sean los pilares de un nuevo comienzo. Hoy, con orgullo, por la meta cumplida, reciben sus licencias de enseñanza media de manos de su profesora jefe, la señora Carmen Varas Contreras. Recibe su licencia la señorita Carolina Ayala Mejías. Recibe su licencia el señor Mario Canales Caro. Recibe su licencia la señorita Constanza Domínguez Díaz.
recibe su licencia la señorita Bárbara Flores Carreño. Recibe su licencia el señor Cristian García Sáez. Recibe su licencia la señorita Valeria Godoy Jerez. Recibe su licencia el señor John Gutiérrez Sepúlveda. Recibe su licencia la señorita Krishna Herrera Cuadra. Recibe su licencia la señorita Fernanda Leighton Ramírez. Recibe su licencia la señorita Mariana Luque Mendoza. Recibe su licencia la señorita Marinet Luque Mendoza. Recibe su licencia el señor Juan Pablo Manríquez Cabello. Recibe su licencia el señor Lucas María Ángel Vargas. Recibe su licencia la señorita Macarena Martínez Mejías. Recibe su licencia la señorita Omaira Núñez Castillo. Recibe su licencia la señorita Nicole Núñez Espinosa. Recibe su licencia el señor Cristóbal Olate Flores. Recibe su licencia la señorita Viviana Perea Cueno.
Recibe su licencia la señorita Francisca Pérez Fernández. Recibe su licencia la señorita Dafne Retamal Retamal. Recibe su licencia la señorita Saray Rojas Jara. Recibe su licencia el señor Martín Saavedra Miranda. Recibe su licencia la señorita Daniela Sáez Pardo. Recibe su licencia la señorita Maricel Silva Álvarez. Recibe su licencia la señorita Cristín Valdivia Montero. Recibe su licencia la señorita Geraldine Valdivia Riveros. Recibe su licencia la señorita Caroline Valle Corrales. Recibe su licencia el señor Gonzalo Villarroel Cuevas. Y recibe su licencia el señor Sebastián Ceballos Arias. El Principito nos decía que lo esencial es invisible a los ojos. Se refería a aquello que solo podemos ver con el corazón, es decir, lo que hay en nuestro interior, lo que verdaderamente somos. Y lo que somos debemos exteriorizarlo de la mejor manera posible. Cada uno de nuestros estudiantes, junto a su familia y amparados en la formación académica que les ha entregado de forma abnegada a sus profesoras, profesores, y la comunidad escolar, a diario se han esforzado para seguir buenos resultados, no tan solo académicos, sino que también en otras áreas de total importancia para el desarrollo como persona.
considerando la importancia del esfuerzo de cada alumna y alumno de nuestro colegio, hemos querido premiar a las y los estudiantes más destacados del presente año 2020. Categoría Mejor Compañero. Recae en la señorita, mejor compañera, Nicole Núñez Espinosa. Categoría Modales y Cortesía. Recae la señorita Daniela Sáez Pardo. Categoría de Colaboración y Servicio. Recae en el alumno el señor Sebastián Ceballos Arias. Compromiso y motivación escolar. Recaen en los alumnos el señor Lucas María Ángel Vargas. En la misma categoría de compromiso y motivación escolar, se destaca la señorita Francisca Pérez Fernández. En compromiso y motivación escolar, también se destaca al señor Martín Saavedra Miranda. En la misma categoría de compromiso y motivación escolar, el señor Cristian García Sáez. El último alumno premiado por esta categoría de compromiso y motivación escolar, el señor John Gutiérrez Sepúlveda. Excelencia académica. Esta categoría, los alumnos reciben además una tablet de parte de la Corporación Educacional Infantes de O'Higgins. Segundo lugar, con un 6,4, recae en la señorita Caroline Valle Corrales. Y en el primer lugar tenemos a dos alumnas con un 6,5, la señorita
Mariana Luque Mendoza. También con un 6,5 en el primer lugar, la señorita Marinette Luque Mendoza. Y para el final, una categoría muy especial, esfuerzo y superación. Recae en la señorita Bárbara Flores Carreño. Además, el Consejo de Profesores quiere reconocer muy especialmente el espíritu de superación, motivación y responsabilidad escolar, otorgándole un presente a la presente alumna. Reconocemos muy especialmente a aquellos estudiantes que han permanecido en nuestro colegio desde kinder. Reciben el reconocimiento a la permanencia los siguientes estudiantes. La señorita Bárbara Flores Carreño. También el premio a la permanencia, el señor Sebastián Ceballos Arias. Y la señorita Fernanda Leighton Ramírez. Fuertes aplausos para todos los premiados y premiadas del curso de cuarto medio B de Gastronomía, generación 2020. El sacrificio, la responsabilidad y la perseverancia tienen como consecuencia el éxito académico. Aquellas horas de estudio y trabajo ahora tienen mayor sentido. También queremos reconocer con el premio Excelencia Académica al estudiante que ha obtenido el mejor promedio del colegio durante la enseñanza media, periodo 2017 a 2020. Invitamos a este escenario a nuestra directora, la señora María Elena Torres Marchán, quien hará entrega del reconocimiento. Premiamos y destacamos a la estudiante Marinette Luque Mendoza, quien obtuvo como promedio de los 4 años de enseñanza media un 6,75. Brindémosle un fuerte aplauso. Sí, usted. Recibe un galvano de reconocimiento y un notebook
de parte de la Corporación Educacional Infantes de O'Higgins. Fuertes aplausos para la señorita que obtuvo el mejor promedio durante los 4 años de enseñanza media. Felicitaciones. ¿Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante? Esta hermosa frase se la dice el zorro al principito. Significa que las relaciones y los efectos se cultivan con el tiempo y que todo ese tiempo que le dedicamos lo que la hace valiosa para nosotros. Reflexiona sobre la importancia de dedicar tiempo a las cosas que queremos y sobre la responsabilidad de ser constantes en nuestras relaciones, sean de amistad o de amor. Durante estos 4 años de enseñanza media en nuestro establecimiento, se han entrelazado muchos caminos y forjado historias importantes de compromiso y buena voluntad estudiantil, escolar y personal. A continuación, la estudiante Daniela Sáez Pardo dirigirá a la comunidad educativa sus últimas palabras como estudiante de nuestro colegio. Buenas tardes, director, autoridades, profesores, asistentes, padres y apoderados, queridos compañeros. Hoy es un día especial. Tenemos terminando una nueva etapa. La vida escolar marcó nuestra niñez y adolescencia. Pasamos momentos difíciles, los que superamos con esfuerzo y apoyo de nuestras familias y de los integrantes de la unidad educativa, los profesores, inspectores y nuestros propios compañeros. También vivimos situaciones alegres, las que disfrutamos profundamente con los más cercanos, los que consideramos nuestros amigos. A pesar de lo difícil que fue la convivencia de este año, me llevo y creo que cada uno de ustedes también lleva los mejores recuerdos de este, el Colegio Enabole Masmonti. Doy las gracias especialmente a mis profesores y a todos los que aportaron un granito de arena en cada uno de nosotros, por la confianza que nos dieron, el apoyo que necesitamos en diferentes momentos. Todo ha sido una experiencia muy especial en mi vida y creo que las de mis compañeros también. Hubiese deseado un año distinto, pero al igual de todos modos nos permitió valorar lo que el colegio nos entregó. Solo deseo dar gracias a todos y por todo lo que he recibido acá. Me llevo todos los mejores recuerdos, los recordaré con afecto, mucha suerte y éxito en todo lo que inicia. Hasta pronto. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Dice el zorro al principito. Esto significa que cuando se ha cultivado una relación de amistad o de amor con otra persona, esto nos convierte en responsables del progreso de esta relación. Nos recuerda que cuando hemos domesticado una relación con otra persona, nos hemos vuelto muy importantes el uno para el otro y no podemos abandonarlo. Nuestro establecimiento siempre está enfrentando el desafío de una educación valórica, donde nuestros niños y niñas, nuestros y nuestras jóvenes adolescentes, futuro de la humanidad, representan nuestro bien más preciado. Avanzamos en este camino educativo con valores, aquellos valores que le permitirán optar por ser hombres y mujeres de bien,
centrados en la búsqueda de un futuro con optimismo, alegría y amor. Como símbolo de esta unión que hemos establecido con ustedes, queridos y queridas estudiantes, les invitamos a escuchar por última vez, como alumnos y alumnas, nuestro hermoso himno del Colegio Ena Belemas Monti. Rogamos ponerse de pie. Pueden tomar asiento, por favor. El zorro se convierte finalmente en el amigo del principito y en sus tantas conversaciones le expresa. Si tú vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz. Gran felicidad nos produce la amistad y la forma en que este cariño se muestra en la necesidad imperiosa que sentimos de ver a alguien querido. Habla también de la importancia de cumplir con las expectativas de las personas que queremos y de la responsabilidad que asumimos ante ellas. Queridas y queridos estudiantes, la vida sin amor es una vida vacía y saber expresarlo es algo que debemos practicar constantemente. No dejemos que pase el tiempo. Démosle color a nuestras vidas y seamos agradecidos de todo lo que ella nos ha entregado, porque la vida, con todo lo que implica, hay que amarla, respetarla y vivirla.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it. See you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. 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 Domesticarte no te ha hecho ningún bien. Déjame decirte un secreto. Solo con el corazón se puede ver claramente. Lo que es esencial es invisible a los ojos.
El Principito nos ha acompañado hoy en esta emotiva ceremonia de licenciatura, en este merecido ritual que pone un punto final a esta etapa y abre un nuevo capítulo de vida, de esperanza y nuevos tiempos para ustedes. El Principito representa el niño que todos llevamos dentro y los sentimientos de amor, esperanza e inocencia que alimentan nuestra vida. Su forma de ver el mundo nos invita a todos a nunca dejar de reencontrarnos con el niño, con la niña que alguna vez fuimos. Lo maravilloso es que siempre cada etapa que concluye inicia un nuevo camino con lo aprendido en la anterior. Por ello, ten fe en tu felicidad, porque comienzas tu nueva senda sin perder la esencia y la base aprendida todos estos años. No es un adiós, sino un hasta pronto. Despedimos a nuestras y nuestros principitos en su nuevo vuelo hacia un mundo mejor. Buenas tardes a todos los presentes hoy. Que tengan un futuro próspero, colmado de salud y felicidad, junto a sus familias y seres queridos. Recordarles que se deben retirar en primera instancia los apoderados por el portón que está a su derecha, portón verde, para finalmente las alumnas y alumnos retirarse del colegio. Muchas gracias.